Esta es la cámara de Kodak XR Mini, bastante pequeña, tamaño de una tarjeta de crédito, bastante delgada. La pantalla no es que sea muy grande, pero está bien. Los botones igual al principio sí me parecían un poquitín pequeños, pero es acostumbrarse. Si tienes un dedo grande, pues es un poco complicado andar con ellos. Bueno, antes de enseñarosla, voy a que veáis en comparación con la Kodak XR DX4330, que tiene ya unos añitos, ¿eh? Entonces el tamaño, pues es bastante la diferencia entre una y otra, bastante más delgadas. Esta Kodak ya tiene unos cuantos años, es la primera cámara digital que he tenido. Y me ha gustado bastante esta cámara. La calidad de imagen es bastante buena para ser una compacta, además de este tamaño. Y la diferencia de una reflex esta es bastante. Se nota sobre todo en el tamaño. Esta la puedes llevar en el bolsillo tranquilamente. Una reflex ya, o llevas una bolsa. Bueno, tiene diferentes botones. Encendido. Esto para opciones de la cámara. Por ejemplo, puedes ponerlo inteligente, escenas. Bueno, tiene varias opciones. El disparador, el zoom, para borrar fotos o vídeo, que también tiene vídeo, aunque el vídeo es muy, muy sencillo. Esta opción es de la cámara, donde tiene un modo en el cual puedes cambiar el ISO y varias opciones. Esto, información, incluso un modo un poco más manual, pues te permite cambiar exposición. Es el flash, esto para moverse con los menús, esto para ver las fotos o vídeos. Este para pasar tus fotos con un botón, das el botón, enchufas el ordenador y lo transmite a las redes sociales que tú hayas elegido. El flash, que está integrado en el cuerpo, y con un pequeñito espejo para hacer todos los retratos. El encendido es rápido, pero tampoco es que sea excesivamente veloz. Y el enfoque no es de los más rápidos comparado con otras cámaras, pero está bastante bien. Enfoca bastante rápido. Y otra de las opciones que tiene, que me gustaron bastante de esta cámara, es la forma de cargar la batería. No tienes un cargador, digamos, en sí, y lo que tienes que hacer es enchufar el USB a este adaptador y puedes ponerlo a la red. Es bastante curioso y útil, la verdad. Bueno, pues esta es la Kodak XR Mini y espero hacer dentro de poco un análisis de esta cámara.